Noches, estudiantes, qué gusto saludarlas el día de hoy, miércoles 10 de mayo. Si me pueden visualizar, sí. ¿Qué tal? Un gusto saludarlas. Hoy día iniciamos una nueva clase, una clase muy interesante sobre un trastorno muy conocido que se está, digamos, ampliando más, ¿no? Creo que la pandemia ha hecho de que muchos casos vayan aflorando. Muy buenas noches. Y el tema del día Noches, de hoy Liz. tiene que ver con el trastorno del espectro autismo TEA. Muy bien, vamos a darnos un minutito más porque recién está ingresando. Cuando ingresé éramos poquitas. Ahora vamos ingresando los demás, ya somos 38. Muy buenas noches, Jessica Yadira, Mariela, Denali, Nancy Machaca, Nirvana, Dalila, Nancy Muchama, Gali Ramírez, Claudia Araceli. Muy buenas noches. Cintia Heredia, Flor María, Pilar Marón, Geraldine Ricaldi, Loyola, Julia Champi, Janet Naventa, Lilia Noelí, Sara Lolita Surco, a ver, Núñez, Yolanda, a ver, ¿quién más es tu Hilda, Merlinda, Ambrosio, Cindy, Doris, Jenny Feliciano, Elizabeth Quesada? A ver, ¿quién más? Edith Patilla, Dina Cercado, Mirta, Cari Guasairo, Marta Castillo, Nirvana, Blanca Chelly, Denali Judith Barco, Alexandra Condori, Lady Sembrera, Carmen Rosa, Nalia, Mailene, ¿quién más? Wendy Brioni, Sosima Barragán también está presente, Karen Tania. Qué bueno que estén entrando ya a la clase. Vamos a esperar que sigan entrando un minutito más y damos por iniciado la clase del día de hoy. Y hoy les comento, Karina también está presente, que tenemos una pregunta en el foro en relación al tema que estamos o que vamos a ver el día de hoy. Así que por favor estén pendientes, recuerden que el foro solamente lo responden en plataforma, ¿ok? Entonces hoy día, miércoles 10 de mayo, tenemos este tema muy interesante para poner, digamos, en información de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a conocer una historia muy interesante que se dio en México y nos habla de un recorrido de un gran pequeño, de un pequeño que al inicio pues presentó estas características y cómo fue la intervención en su momento, y van a ver cómo es el final, ¿no? Todavía no hay un final para este niño, siempre hay nuevos comienzos. Vamos a ver este video muy interesante que nos va a aclimatar en el tema del día de hoy. Ahí está, también comparto el enlace. Sabe que cuando ustedes desean puedan compartir también este enlace a algún conocido, alguna colega, etcétera, que le va a ayudar muchísimo a comprender este trastorno del neurodesarrollo. Me llamo André, tengo 9 años. Yo le pedí a mi mamá un hermanito para jugar con él y no estar solo, para que me hiciera compañía y también para divertirme más. Cuando nací Andrecito yo tenía 4 años, porque yo estaba en la casa de mi abuelita y mi mamá me tenía una sorpresa. Cuando regresé ya estaba mi hermanito ahí. Antes le quedaron un abracito, un besito de Andrecito, él me quitaba así la cabeza y no quería que le dara ninguno. Estaba enojado casi siempre. Uno también quería jugar con él y él se iba hasta más lejos. Tiene algo que se llama autismo. El autismo es una condición de vida que está contigo desde cuando naces hasta cuando mueres. Dandecito tiene problemas de convivencia y de conducta. Tener un hermano se siente muy padre porque tú sabes que tienes compañía y puedes jugar con él. Sandy se comportaba así muy mal, se enojaba y gritaba. No son tuyos, Dante, son de Andrés. Tú juega con los tuyos. Cuando yo quería ver la tele con él, Dantecito no quería que estuviese cerca con él. Él quisiese estar solo. Yo sí me ponía triste y antes me ponía, un poco más antes de eso, me ponía enojado. Me dio gusto que mi hermanito entrara al centro de autismo de Teletón. Me enseñaron muchas cosas.
Yo me llamo Dante y tengo 8 años. Yo voy en tercero de primaria. Eat, we, they. Okay, can you please? Mi favorita materia es entidad donde vivo, porque ahí aprendes de Ciudad de México y de México. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tus compañeritos ya se fueron? Dame besito. Gracias al Teletón, necesito tener mucho avance. Ahora ya puede ir a la escuela normal, ya tiene más amigos. Sí. Gracias. En el CAT me enseñaron a tener más amigos. A sumar, a restar y a hablar mejor. Mi hermano André me cae muy bien. Nos gusta platicar de fútbol. ¡Ya casi llegas, Pombe! ¡Oh! ¡Falta! ¡Muy bien, Dante! Me gusta que André sea mi hermano mayor. Yo quiero mucho a mi hermano. ¿Le gusta o no le gusta? Aunque yo siempre voy a estar para ayudar a Andecito, Andecito ya puede contar su propia historia. Muy bien, ¿algún comentario en relación a este video? Muy interesante, muy, digamos, que nos brinda una visión distinta de cómo al ser de intervención a tiempo podemos generar una mejor proyección en cuanto a los estudiantes. A ver, ¿algún comentario, alguna idea sobre este video, sobre la historia de Dante? Lo pueden escribir en el chat si gustan. Acá tengo un comentario de Karina, nos dice que lindo el video y muy buena reflexión. Gracias, Karina, qué bueno que estés presente también. Bien, ¿quería compartir alguna reflexión, algún comentario? Claudia, ¿me parece? Ah, sí, bueno, los niños con espectro autista tienen problemas con lo que es en la comunicación y también en sus interacciones sociales, ¿no? Uh-huh. Pero en sí, con sus terapias de aprendizaje, de convivencia también, ¿no? Y tener una maestra sombra les ayuda bastante a que se desarrollen. Yo tengo a mis primos que viven en un centro minero que son espectroautistas. Ya tienen 30 años y de pequeño, o sea, ellos, yo miraba y mis tíos no aceptaban realmente lo que tenían sus hijos, bueno, y decían que eran normales. Pero ya con el poco a poco, con lo que yo estudié en mi otra carrera, me di cuenta qué es lo que tenía. Y realmente ellos son unos chicos bien inteligentes, saben hacer en pergaminos bellas cosas, mejores que una persona normal, ¿no? Se graban lo que tienen en un armario así, a simple vista. Y claro que tienen bastante colalia. Pero en sí son personas súper inteligentes, ¿no? Así es. Así nada. Es. Gracias, Claudia, también por compartir tu experiencia. Si bien es cierto, las personas con autismo o TEA tienen un nivel intelectual que puede ser normal, puede ser normal, alto, superior. La dificultad es en cuanto a su lenguaje y a su interacción social, ¿no? Eso es lo que genera, digamos, ese comportamiento errático extraño. Así que sí, definitivamente pueden hacer muchas cosas. Así que hay que conocer un poquito más sobre este tema para poder comprender y también llegar a ellos. Gracias, Claudia, por la intervención. Alexandra Condori nos dice que en la historia vi que es muy importante para la mejoría del niño TEA las personas en su entorno. Ajá. Esa motivación que tiene que haber dentro de su medio o alrededor de él hace de que el niño pueda superar muchos obstáculos. Caroline, te escuchamos. Mil buenas noches. Buenas noches. Bueno, estaba observando el video. Es un video muy motivador, Miss.
ver, ¿no?, cómo la familia, en este caso, pues, el hermanito del niñito que tenía autismo, como él tenía muchas expectativas, ¿no? Entonces, al ver crecer a su hermanito, él ya se daba cuenta, o sea, quería jugar con él y no podía, pero poco a poco, con ayuda, con apoyo, ya él va creciendo, va entendiendo, va tratando de comprender a su hermanito. A veces se molestaba, otras veces se ponía furioso, ¿no? Pero ya con el pasar del tiempo y de repente, pues, asistió a terapia también, ¿no? Familiar, de repente, ¿no? Tantas ayudas que ahorita nos dan, gracias a Dios. Y él dice que entró a un centro y también ahí creo que también formaron tanto al niñito para que se pueda adaptar y a ellos también para que puedan adaptarse mutuamente. Y me da mucho gusto saber que este tipo de ayuda, pues, no para los niñitos, porque antes, pues, no se mencionaba casi mucho este tipo de condición de los niños, ¿no? Y ahora ya vemos, pues, que hay ayuda para cada enfermedad que hay ahorita, cada condición que los niñitos puedan nacer. Y me da mucho gusto saber que este niñito puede adaptarse, ¿no? Puede adaptarse de una manera a su familia, a su entorno, y lo está haciendo muy bien, está desarrollándose muy bien. Gracias, mi muy motivador su video el día de hoy. Gracias, Carolyn, también, que tan importante es el entorno y esa motivación que le puedan estar brindando a todos los chicos en relación, ¿no? No solamente con TEA, sino a las demás condiciones. Gracias. Julia nos dice lo siguiente: muy interesante el video y cómo futuras docentes tenemos que estar preparados, es muy cierto, para poder ayudar en su aprendizaje. Cuán importante es la comprensión y la paciencia hacia los niños que tengan TEA, ¿no? Sí, muy interesante, excelente. Vamos a continuar en todo caso, si desean alguna intervención, vamos a dar inicio. En todo caso, como introducción, ya ustedes me han mencionado, los trastornos del espectro autista o TEA es una condición que puede provocar problemas sociales, de comunicación y también problemas conductuales que son significativos. A nivel cognitivo no está, digamos, quebrado, no está con una dificultad muy extensa, sino que es algo que a nivel social, a nivel de comunicación y de conducta, el niño posee dificultades que no le permiten adecuarse o adaptarse a su entorno, ¿no? Nosotros venimos de un sistema donde si es normal para unos, tiene que ser normal para todos. En el caso de este grupo de personas, lo distinto, lo diferente hace de que su mundo para nosotros sea complicado. Es una condición, como dice en el video, se nace y se muere con esta condición. No hay una cura, pero sí hay métodos y hay alternativas donde el niño, el adolescente y el adulto pueda asumir y pueda, digamos, ponerlo en práctica en su día a día y pueda tener un mejor desempeño social, comunicativo y por ende también de conducta. ¿Cuáles son las características? La mayoría de nosotros lo podemos percibir, ¿no? Que ellos perciben el mundo de forma diferente, de detalles que nosotros no vemos. Tienen dificultades en procesar los diferentes estímulos que uno le pueda brindar, es decir, los lugares, las personas, las rutinas nuevas. Para este estudiante representa un gran desafío. El tema de sostener la mirada hace de que también pueda ser difícil para este grupo de personas, de estudiantes. Puede ello que evite ese contacto visual. Le cuesta expresar lo que siente, así como también entender lo que sucede, lo que pasa a su alrededor y también lo que sienten los demás. Tienen gustos e intereses restringidos, muy limitados, que solamente se basan en ellos. Salir de eso le cuesta, por ello que muchos sufren. Y cuando sufren, también se lastiman, se autoagreden. Estos genetes, en el caso de los pequeños, conforme va pasando el tiempo con las terapias, va a ser de que ese, digamos, desfogue se vaya perdiendo y pueda entender mejor las cosas. Realiza tareas repetitivas y eso le va a servir para ordenar un mundo que para él es caótico. La gran mayoría de niños con TEA generalmente pues arman filas, arman líneas, dejan acomodado tal cual, ¿no? Tú le mueves uno de esos juguetes o uno de esa posición
el niño se desmorona porque ese es su perfeccionamiento, su mundo, ¿no? Entonces, la idea es también conocer un poquito más. Tal vez de estas características hay niños o hay personas que tengan más aferradas a otras. Tal vez en otros niños sea menos, ¿no? Por ejemplo, en la historia de este niño, Dante, veíamos ese comportamiento. Cuando no le daban lo que él quería, él gritaba y se golpeaba. Conforme fue llevando la terapia de conducta, nos podamos dar cuenta de que el niño ha ido manejando esta situación y que hasta el momento que vimos el video, ya un niño grande ha sabido y pueda canalizar mucho mejor el que no salga bien ante una situación, ¿no? Entonces, eso implica un proceso, implica mucha, digamos, paciencia en el tema de las terapias, de las intervenciones y el apoyo constante de la familia. Esas son algunas características de los chicos con TEA. En el TEA vamos a encontrar tres clasificaciones muy importantes. TEA nivel 1, nivel 2, nivel 3. A nivel TEA 1 es donde se considera que el niño, que el estudiante necesita ayuda. TEA nivel 2 necesita bastante ayuda y nivel 3 necesita mucha ayuda. Vamos a ver a continuación cuáles serían esas diferencias en cuanto a estos tres niveles. A nivel tipo 1, el que necesita ayuda tiene un lenguaje expresivo, sí, pero con ciertos errores en su estructuración, en el orden que te va a decir las palabras, ¿no? No hay una, digamos, adecuada organización en sus oraciones. Se puede saltar, puede no completar la oración que nos queda expresar, ¿no? Tiene dificultades para iniciar una comunicación, le cuesta atenderlas o entender las intenciones ajenas. Los chistes, las bromas no te la van a captar porque le cuesta todo ese nivel de procesamiento en cuanto a la información. En este mismo nivel 1, sus temas de conversación giran a sus propios intereses, a los dinosaurios, a las banderas, a los mapas, a las comidas saludables, a X tema que a él le agrade en ese momento, va a girar su tema, ¿no? De conversación, de dibujo, etc. Conforme vaya pasando el tiempo, obviamente va a cambiar ese interés y va a aparecer otro, y así sucesivamente. No es que se quede permanentemente con uno, sino que va cambiando. En este nivel también tiene o presenta cierta dificultad para adaptarse a situaciones nuevas o a cambiar sus rutinas. Por ello es muy importante adelantar a estos chicos qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a suceder después. El trabajo del tiempo es muy importante y también los organizadores visuales, todo lo que es visual, un calendario le va a ayudar mucho, un horario también, pero que sea visual. Eso lo vamos a ver a continuación. En el nivel TEA2 tiene un lenguaje expresivo limitado, por lo general su comunicación se restringe a expresar sus necesidades inmediatas, el de comer, el de tomar agua, el tal vez de la necesidad de ir al baño, entre otros, ¿no? Entonces su lenguaje expresivo es limitado, le cuesta entender oraciones largas y las expresiones faciales, los gestos de los demás. Sus actividades se basan en sus propios intereses. Pueden pasar horas jugando con legos, con plastilina, con rompecabezas, con masitas, etc. Solamente está centrado en ello. No comparte mucho con otros niños. Solamente es él y sus materiales. Su crisis o también sus rabietas son más frecuentes y son más duraderas. Cuando algo no le sale bien, sufre, sale del ambiente, llora, para calmarse se demora, ¿no? No es más rápido que podría ser en el nivel 1, donde igualmente pueda presentar rabietas, pero puede calmarse de una manera más rápida. Y en el nivel 3, necesita ayuda constante para realizar sus actividades. Por lo general, no tiene un lenguaje expresivo o es muy limitado sus palabras. Necesita ayuda visual para entender las indicaciones, dificultad para comprender indicaciones simples. Tiene también sus crisis por cambios en sus rutinas. Estas crisis son intensas y también son muy duraderas. Podemos considerar de que se van al extremo. Entonces, esos son los tres niveles.
desde el principal, que es donde el niño pueda tener ese lenguaje que le falta estructurar hasta el que no tenga un lenguaje establecido, ¿no? Entonces vamos viendo que se van dando a nivel de lenguaje, a nivel social, a nivel de comprender lo que nosotros le podemos decir, ¿no? Si se dan cuenta, a nivel cognitivo no es tanto la dificultad, sino es a nivel de comunicación, interacción social y también sus intereses que son restringidos. Entonces, hasta acá, alumnas, ¿alguna duda, alguna inquietud? Espero que esté comprensible los niveles. Acá está. Y vamos a hacer mención de lo que no es TEA y lo que sí es TEA. No es TEA un problema emocional que solamente le da a personas inteligentes. Eso no es TEA. TEA es un trastorno social comunicativo que casi siempre se acompaña de otras características. TEA no es debido a un trato recibido o a la falta de tipo de o algún tipo de educación. Sí es debido a causas médicas múltiples. Si bien es cierto, las causas del TEA son múltiples, como muchos de los trastornos del neurodesarrollo, no hay una causa específica. Siguiente, el TEA, como les mencionaba, no se cura. O tampoco se va a ir solito, ¿no? Puede aparecer en cualquier familia y cualquier nivel socioeconómico. El TEA no es un problema con el que no se puede hacer nada. Eso es falso. Sí se mantiene a lo largo de la vida y del mucho se puede mejorar con la educación y el tratamiento oportuno. El TEA no es una enfermedad. El hecho de decir ese niño está enfermo, eso no es la palabra, es una condición que se le ha presentado desde el momento del nacimiento. No es que apareció, sino que él vive con un componente y ese componente va detonando a partir de los 3 años en adelante. Conforme el niño se va desarrollando, podemos ver algunas señales de alerta, pero más detenidamente a partir de los 3 años y medio a 4 años, se puede tener un diagnóstico ya conciso, preciso de TEA. Y en cualquiera de los 3 niveles, ¿no? Entonces vamos viendo, acá están las señales de alerta, muchos nos hemos dado cuenta de ello y eso aparece desde que son pequeñitos, ¿no? Es apego inusual a los objetos, no tiene un lenguaje y si lo tiene presenta alteraciones, ríe sin motivo, llanto, pataleta, tristeza sin una causa aparente, a veces parece como si no nos escuchara. Y cuando le llamamos por su nombre no voltea, con él no es, aparentemente hay una insensibilidad al dolor, el niño se cae, se levanta, pero no sufre, no llora, no hace contacto visual, indica la necesidad de algo llevándolo de la mano, ¿no? De las otras personas, él solicita algo, pero te jala de la mano para que tú le entregues algo, esa es su manera de comunicarse, dificultad para relacionarse con otras personas, o es muy movido, inquieto, o es muy pasivo, ¿no? Se entretiene con juegos repetitivos como alinear o girar, resistencia al cambio, le cuesta pasar de una actividad a otra y no siente temor de peligros, no mide las consecuencias tampoco de sus acciones. Estas son algunas señales de alerta que ustedes se pueden dar cuenta con los pequeños, ¿no? Estas señales nos damos cuenta entre los 2, 3 años que puede estar presentando. Más con profundidad, vuelvo a recalcar, un diagnóstico es a partir de los 3 años y medio, 4, donde el neuropediatra es el encargado de darnos esta evaluación y ese diagnóstico conciso. ¿Ok? Entonces, hasta acá. Espero que todo esté claro, que todo esté entendible. Espero que sí, me parece que sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Acá nos dice, el docente debe adaptarse al alumno y no al revés. No es que el alumno se va a adaptar al docente. Y eso también es algo muy importante para todos los niños con o sin condición. El docente es el que tiene que adaptarse a las habilidades, a la fortaleza del estudiante. No es que el estudiante al colegio se va a adaptar, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de ello, de que hay muchas cosas que han ido cambiando a lo largo de la parte educativa y tenemos que estar siempre a la vanguardia, ¿no? Hay que innovar. Entonces, con los niños TEA, en este caso, el docente debe tomar
los intereses y las curiosidades del propio estudiante como punto de partida para su educación. Es recomendable, se sugiere, que el docente proporcione todos los materiales y recursos que el niño necesita para que se pueda realizar las tareas y poco a poco ir retirando lo que ya no necesita, nunca de manera brusca, sino siempre es bueno tomar en cuenta e indicar que se va a ir cambiando cierto tipo de actividades. Por ello es muy importante, vuelvo a recalcar, que tengamos nuestros organizadores visuales, ¿no? Por ejemplo, que nos toca recortar, que nos toca colorear, tener la imagen de los niños que están haciendo esas rutinas, que es parte de nuestro día a día, etcétera, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho para que el niño pueda entender en qué momento se está encontrando y no lo agarremos sorprendidos, ¿no? Porque eso de sorprenderlos como que no les favorece. Siempre es bueno anticipar lo que va a ir ocurriendo en el transcurso. Es muy importante también recordar la existencia de los niveles de TEA, porque desde ahí vamos a conocer las características y lo que realmente necesita según su nivel. Muchos de los niveles que se han mencionado, de los tres, generalmente los niños con TEA nivel 1 y nivel 2, generalmente están dentro de las instituciones educativas que promuevan la inclusión. Generalmente en el nivel 3 ya están dentro de las instituciones educativas especiales, ¿no? Los CEBES. Entonces, pero también hay que ver las características. Tal vez el niño pueda tener un nivel 3, pero pueda tener un mejor rendimiento en algunas cosas. Es cuestión de evaluar. Muy bien, vamos a ir avanzando. Me parece que está todo bien. Si tienen alguna duda, pueden levantar la manito. Entonces, ¿cuáles son los consejos para trabajar con los niños con TEA dentro del aula, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Tenemos un niño tal vez dentro del aula y necesitamos saber qué podemos hacer. Acá vamos a hacer mención de algunas estrategias que podamos poner en práctica. Lo importante es que ustedes puedan coger lo que en su caso ven, ¿no? Y de hecho les va a ayudar bastante. Definitivamente proporcionarles apoyos visuales como estos pictogramas, es decir, adaptar las actividades a partir de los enunciados y también descripción de las tareas en el aula, ya sea en formato escrito o auditivo. Resulta muy adecuado en todo caso ofrecer los apoyos visuales porque le vayan a ayudar a este niño a comprender qué es lo que va a realizar. Como por ejemplo el de acá, ¿no? ¿Qué hacemos hoy? Y tenemos una actividad que es vestirse, lavarse los dientes, lavarse la cara, ir al parque, comer, ¿no? Digamos, esta es una rutina establecida para casa. Acá, si vamos a hacer este tipo de actividades, podemos trabajar el tema del aseo también, que es cuando va al baño, baja la palanca, tapa el water, se lava las manos, ¿no? Y acá estamos haciendo, por ejemplo, otra actividad, hacer los deberes del colegio, ¿no? Y acá tenemos las imágenes, generalmente son imágenes y pocas palabras, poco texto. Les comentaré que también hay niños TEA que tienen la lectura muy, muy desarrollada. Hay niños que te leen desde los 3, 4 años de edad, porque ese es su, digamos, interés, ¿no? No es que sea malo, pero todo tiene su tiempo. En este caso, lo que es la parte de lectura les favorece. Entonces, es parte de sus características. Lo que se pretende es que el niño no sea un niño súper, súper inteligente, sino un niño genio, sino que el niño pueda aprender a tener habilidades sociales, ¿no? A utilizar las palabritas mágicas, a comprender y ayudar también al compañero que necesita. Entonces, en esos apoyos visuales, como estabas mencionando, es darle lo que va a trabajar en el día a día del aula para que el niño sepa qué es lo que le va a corresponder. Okay, estos son los apoyos visuales. De preferencia, estos apoyos visuales traten de que sea en una hoja A5 o A4, de preferencia que sea visual, que sea vistoso, que solamente se muestre la imagen que corresponde. Por ejemplo, si vamos a recortar la imagen de la tijera que se está cortando un papel. Si vamos a colorear, es la mano que está cogiendo un lápiz, que obviamente simula de que se está coloreando, ¿no?
Si es la hora de lonchera, el niño que está comiendo y así sucesivamente. Tiene que ser la imagen real y puede ser con dibujo, puede ser la imagen de este niño real, pero la idea es que se visualice lo que se va a proceder a realizar, ¿no? Nuestro objetivo como este apoyo visual. Tal vez en sus aulas lo puedan tener. Acá, por ejemplo, tenemos algunos apoyos, los pictogramas, ¿no? Digamos su rutina de este niño, qué es lo que puede hacer en casa, ¿no? Desde acá, desde que nos bañamos hasta irnos al colegio. Acá también, por ejemplo, lo que el niño desea hacer. Otra actividad que es muy importante es preguntarle, tener este tipo de imágenes que le va a ayudar a trabajar la parte comprensiva, ¿no? Es el lenguaje. ¿Para qué sirve la tijera? ¿Para recortar? ¿Para qué sirve el peine? Para peinarse, ¿no? Y acá tenemos la siguiente rutina como norma de convivencia. Estar sentados, estar atentos y estar en silencio para atender la clase. Entonces, les va a ayudar muchísimo a darse cuenta de lo que vamos a ir trabajando. Siguiente actividad, adecuar el nivel de dificultad. Lo principal es el apoyo visual. Ahora el siguiente punto es adecuar el nivel de dificultad. Muchas de las actividades que le vamos a presentar y de los contenidos también de este currículo académico no abordan las adaptaciones respecto al nivel de dificultad que se pueda presentar. Recordemos de que cada niño aprende de forma diferente y que definitivamente va a incidir aspectos como el proceso de la información, las habilidades comunicativas, las funciones ejecutivas que tienen que ver con la planificación, con la organización, con la toma de decisiones, ¿no? Por ello es importante adaptar la dificultad de menor intensidad a mayor o mayor complejidad, ¿no? Entonces vamos de menor a mayor, que sea por pasitos. Eso le va a ayudar mucho al niño para que él mismo se dé cuenta de que desde algo chiquitito está avanzando y poco a poco vaya haciendo cosas más complejas. ¿Okay? Entonces, hasta acá, de estos dos puntos, ¿alguna información, algo que desean consultar? Así que no, vamos a darnos un tiempo. A ver, todavía parece que no, si tienen dudas, no se preocupen. Está bien, es comprensible mi cita. Okay. Gracias, Karina. Entonces, está pendiente. Gracias. Ya, gracias. Listo, vamos a continuar. A ver, se me movió el mouse. Ya está. Listo. Otros consejos que nos va a ayudar muchísimo es estructurar los mensajes o decir los mensajes de manera sencilla, ¿no? Igualmente nuestras expresiones. Es decir, menos es más. De ello se trata cuando nosotros vamos a emplear nuestras palabras con este grupo de estudiantes que tiene que trabajar cosas muy puntuales. No podemos decir muchas palabras porque los niños no nos van a entender. Así que tenemos que ser muy concisos y precisas en el momento de solicitar alguna intervención, alguna tarea, etcétera, ¿no? Siguiente, también dividir espacios de trabajo y anticipar cambios de actividad o dentro del aula, ¿no? Entonces, es muy importante, creo que todos en nuestras aulas, en nuestros lugares, tenemos esos espacios, esos rincones, donde se pueden trabajar diferentes actividades o áreas, ¿no? En el día a día. Entonces, así organizamos la comprensión de actividades y le asociamos una función y lugar concreto. Entonces, les va a ayudar mucho a este niño a comprender qué toca, qué le corresponde o qué es este espacio para qué, ¿no? El espacio de arte, el espacio de lectura, el espacio de no sé, mini chef, de matemática, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante trabajar estos espacios. Ahí está. Listo. El siguiente tiene que ver con la agenda visual, que es parecido a los apoyos visuales, ¿no? Los niños sí aprenden generalmente a nivel visual. Ese es un punto fuerte. Entonces,
el organizar el día a día con imágenes, hay que seguir aportando en ello, hay que seguir apostando a lo visual. Entonces, nos le va a ayudar mucho a comprender mejor la información y sugerir que en casa también se puede establecer de la misma manera, ¿no? El apoyo de casa, de la familia, es súper importante para que nuestros objetivos se den de una manera más, a menor tiempo, y sea también más precisa, ¿no? Más favorable para este estudiante. Hay un método muy importante, tal vez ustedes han escuchado el método Teach, en donde se realizan pequeños bloques de ejercicios donde el niño va retirando las actividades ya realizadas en el Teach, con muchas imágenes, ¿no? Donde el niño tiene que ir, digamos, colocando. Si, por ejemplo, es hora de comer, se puede ir colocando imágenes del plato de comida, el niño que está comiendo, el niño que está con la cuchara, que está con el vaso con agua, el niño que termina de comer, y así sucesivamente. Es una secuencia de imágenes y el niño va, digamos, dándose cuenta todo este proceso que él mismo lo está realizando. Él lo ve y lo vivencia también haciendo sus actividades. Dedicar un tiempo para conocer los intereses de este estudiante. Es muy importante porque vamos a poder llegar a este alumno y vamos a entablar esa empatía, ¿no? Igual que un niño regular, el niño se siente simpatía del adulto que está pendiente, del adulto que se nota que está preocupado, que está interesado por enseñar al estudiante. Entonces, estos estudiantes son muy sensibles a lo que nosotros como docentes vamos a transmitir con nuestros gestos y con nuestras palabras. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Sí. Listo. También algo muy importante que nosotros podemos realizar dentro del aula es generar o crear un círculo de amigos, es decir, donde el grupo puede interactuar, pueda guiar también con este niño. Le va a ayudar muchísimo para que se pueda establecer ese contacto social. Recuerden que la parte social es algo que lo tienen disminuido en la gran medida, en la gran mayoría de casos. Tal vez en otro nivel social, digamos, en el nivel social sea menos y tenga tal vez mayor afluencia de poder compartir con otros niños, de interactuar, de jugar, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es que los niños puedan y los compañeros puedan apoyar a este estudiante en el patio, en la hora de lonchera, en el trabajo manual, etcétera, ¿no? Eso le va a favorecer mucho ese círculo de amigos. Bien, entonces vamos a ver. Listo. Entonces, hasta acá son algunas orientaciones, consejos que ustedes puedan aplicar cuando tengan un estudiante con TEA. ¿Alguna información, algo adicional que desean ampliar en relación a estos puntos? A ver, vemos que somos 47 estudiantes, ¿sabes? Somos 47 aproximadamente. ¿Sí? Muy buenas noches. Buenas noches, Geraldine. Sí, justo ese tema es muy bonito porque tengo una hermana que está trabajando ahorita en un colegio inclusivo. ¿Ya? Y ahí hay diferentes especialidades, ¿no? Hasta incluso hay un niño, bueno, tiene 22 años, pero es como un niño de 5, de 4 años. O sea, es un adulto, ¿no? Sí. Entonces, y este colegio es, tiene niños de albergues también. Ya, y lo que hacemos con mi hermana, bueno, los días viernes, que a veces me hace videollamadas, porque ella trabaja en San Juan del Urigancho, lo que hacemos es hacer unas actividades de psicomotricidad los viernes porque se van, y para que puedan regresar el día lunes con ánimo, o sea, querer seguir aprendiendo más, porque a veces cuando se van el viernes sin hacer nada, se frustran, no, sábado y domingo no saben qué hacer. Entonces, lo que hemos optado con mi hermana es todos los viernes darle un trabajito, un regalito, un presente y jugar con ellos para que el día lunes ellos quieran venir, regresar.
Hemos optado con mi hermana en hacer todo el viernes de juego, de creatividad, todo el viernes. Para que el día lunes quieran venir. Qué interesante. ¿Y qué manualidades hacen? ¿Los chicos los realizan? Sí, por ejemplo, mayormente es dáctil, ¿no? Lo que es pintura con el dedo, con la mano, hasta incluso con el pie. Les gusta, a ellos más les gusta con el pie. ¿Qué sensación? No sé, pero yo lo hago acá, yo estoy en Los Olivos y ya estoy en San Juan de Urigancho y a veces, porque a veces junta a mi hermana, a veces sube a primaria y en primaria también hay niños con especialidad. Ya comenzamos a organizarnos y hacemos el de pintura, hacemos el de rasgado y formamos a veces los pompones con el periódico, los rasga y mi hermano lo va uniendo y va formando como un pompón. Yeah. Y aparte, ya con mi hermana hacemos pepatitos, perritos por el microporoso y ya le regalamos como premios. Así. Interesante, interesante la propuesta porque lo que ellos necesitan es también, si bien sea la parte académica, pero complementarlo con otro tipo de actividades como la psicomotricidad, la danza, minichef, experimentos, o sea, buscarle cosas distintas que complementen la parte educativa, ¿no? De hecho, que van a aprender, pero también necesitan desfogar toda esa creatividad, plasmarlo en algo. Sí, porque sí, se concentran, a pesar que hay un niñito que se pierde a veces porque ve como fantasma, se asusta porque señala un rincón como si hubiera un fantasma. Y lo que hace mi hermana es, ya, ¿no? Le sigue como decir el juego, porque mi hermana piensa que es un juego, pero sí, hay niñitos así que a veces ven, ¿no? Cositas. Y ya comenzamos a jugar así y a poner ahí un muñeco y hay que hacerle cosquillas, o sea, para que no le tenga miedo. Y ya como que el niño ya un poco como que viene y ya no ve esas, pues como que estuviera viendo a alguien, ya ve algo y se ríe, o sea, ya no le tiene tanto miedo, o sea, hemos visto la forma de que ya no le tenga miedo. Sí, está bien que buscar la manera, ¿no? Y también conversar con la familia para ver qué está sucediendo, algo tal vez esté pasando. Es que como la mayoría que tienen esa especialidad son niños prácticamente de los albergues, que no tienen mucha... Tienen familia. No, pero sí se puede hacer algo más. Sí, mis. Sí, y lo bueno que están ustedes están implementando sus estrategias, están trabajando, digamos, como un recurso, la parte educativa, como especie de terapia también, me parece que es lo que están realizando y les ayuda muchísimo. ¿Este colegio es un CB? Sí, todavía no es inclusivo, recién lo van a poner porque este año han entrado más niños con especialidades, ¿no? Entonces, recién lo van a hacer porque hay niños que no tienen ni una especialidad. Entonces, incluso no querían recibir a varios, ni al adulto de 22. Claro, sí, por la edad no me iban a recibir, ¿no? Por la edad no, es igual. Pero el tope mi hermana trabaja con él. Y ya le enseñó a cómo pues, en menos de 2 meses, porque ella recién entró el mes pasado, en abril ella entró. Y ya le enseñó que porque a él le gusta abrazar. Le enseñó, si él quiere abrazar a alguien, primero decir, él abrazarse, ¿no? Él abraza y el otro niño se abraza, entonces, ellos mismos, no entre ellos dos, sino cada uno, y abraza, o sea, y el niño, bueno, el joven ha aprendido. Pero también dio pena cuando lo retiraron, él venía y tocaba la puerta, se escapaba de su casa para que lo dejaran entrar al colegio. No, claro. Es un niño, ¿no? Es un niño en sí. Pero lo bueno es que ya lo van a poner un colegio inclusivo para que ya sea, para que se ayuden, ¿no? Porque creo que vienen y lo ayudan. Sí, más que todo en el tema de talleres para los que ya son jóvenes. Y recién más que todo talleres, ¿no? Talleres de, puede ser música, de baile, de X cosas, ¿no? No estaría tanto en el tema, digamos, de aprendiz, académico, pero sí como taller por la edad le puede favorecer. Entonces ahí se rige mucho por la edad cronológica. Si él tiene 20 años, obviamente debería estar con un grupo de chicos de 20 años. Sí, pues no con un grupo de menos edad.
a pesar de que intelectualmente funcione como un niño de 5, y eso habla de que hay un retardo muy, muy comprometido. Entonces, tendrían que evaluar bien las características de este estudiante para poderlo ayudar, ¿no? ¿Qué se le puede ofrecer a él por la edad cronológica que él tiene? Entonces, sí. Sí, cada tema es sorprendente y uno quiere ayudar y quiere apoyar, pero a veces es limitante por X cosas, ¿no? Pero hay que hacer todo lo que se pueda. Hay un taller muy interesante, se llama Munaiki, siempre lo veo por el Face, donde trabaja con todo tipo de condición, con niños con síndrome de Down, con TEA, y le puede ayudar en el caso de este joven. Se llama Munaiki, lo puedes encontrar por Facebook. Ya, Miss, ahora le paso a mi hermano. Munaiki, ¿verdad? Ajá, Munaiki. Ya, Miss, gracias. Gracias a ti, Geraldine. También si alguien más quiere compartir alguna información. ¿Sí? Mis buenas noches. Quisiera también compartir algo. ¿Sí? Yo trabajo, soy docente de educación primaria. Trabajo en un colegio particular. Este año tengo el grado, primer grado. ¿Ya? Y tengo dos niñitos. Una niñita y un niñito que tienen autismo. Cuando su mamá no, de la niña no lo quiere aceptar, del niño sí, porque ya tiene un grado de autismo más elevado, porque él como que no te escucha, como que está en otro mundo. ¿Ya? En otro mundo, no habla muy bien las palabras que habla, pero sí lee. Por ejemplo, si yo le enseño una palabra, él así deletreando, por ejemplo, mamá, dice, o sea, no, dice cielo, o sea, él lee perfectamente, pero así de hablar no habla, ¿no? Sí. Es de expresarse, por ejemplo, Ángelo se llama, Ángelo ven, ya vengo, no quiero, o dame esto, no, nada, solamente actúa nada más con sus gestos, si no también es un poco agresivo. Da una patada o también te puede un puñete, así. Pero ese es Ángelo. Y la niñita, por ejemplo, su mamá que no la acepta, ella sí entiende todo. Sino que hay momentos que, por ejemplo, yo canto la lonchera, mire, no sé si es autismo, yo le quiero a usted comentar esto. Yo he leído también y siento que sí tiene algunos factores. Porque cuando yo canto la lonchera, digo de mi lonchera, cuando ella quiere, sí dice canta, pero cuando dice no, cállese, no quiero escucharlos, cállese, tapa los oídos, se tapa y nadie cantamos. Yo tengo que preguntar, ¿cantamos, hija? Sí, cantamos todo. No cantamos, ¿y qué es lo que pasa saliendo del aula cada rato? Sale del aula. No, dice, las princesas, quiero irme a ver a las princesas porque hay una bruja mala que lo quiere hacer daño. Quiere hacer daño a la princesa Yasmín. Pero hija, pero ella lee. Perfecto, ella te habla, ella te dice, hola, he soñado al cielo. Lo he soñado al cielo, pero siéntate, ella no se sienta, Miss. No se sienta para del aula, por acá, por allá, y solo le encantan las princesas. No se sienta para nada, no hace su tarea para nada. Tengo que yo 5 minutos nada más de ella y su atención, nada más. El resto es, por ahí está jugando con plastilina, con los materiales del aula. No puede recortar también muy bien, porque no sé, quizás no lo han estimulado bien en lo que es cortar en 5 años, pero ella sí es tiernita. En cambio, Ángelo ya no, Ángelo sí es un poquito ya más de edad, tiene 9 años, sino que está en mi aula para que se socialice, lo ha dicho su mamá, con niños. Y como son niños pequeños de primero, todavía lo aceptan. En niños de más grado ya no, porque como que ya son más grandes, diga. Y la dice que la psicóloga le ha dicho, de primer grado ahí, póngale, aunque unas horitas. Él no viene tiempos. Ángelo viene solamente horita o media hora, 45 minutos, solamente a socializarse un momento para que lo ayude. Pero como le digo, la niñita sí está toda la mañana conmigo, desde la mañana, desde las 8 en punto hasta la 1:30 que trabajo. Pero sí, de verdad que para mí es un, ya le he dicho a su mamá, espérate mi amor,
le he dicho a su mamá, pero no, dice es hiperactiva, profesora. Es hiperactiva, profesora, es... Hace un ratito. La profesora no, incluso se ha molestado cuando le han dicho que tiene una... Poco, no, no será mucho, pero dice, no, mi hija, no, no puede ser eso. No puede ser, no puede ser que esté pasando eso con mi hija, no, no, yo lo conozco bien, pero tiende a no... Entonces yo así también he investigado y pienso que sí tiene al menos, no bueno, mucho, ¿no? Pero sí, ¿qué dice usted? A ver, en todo caso, visita linda. Gracias a ti también, Magali, por la pregunta. Si bien es cierto, la pequeña tiene condiciones de ser más expresiva, más comunicativa, tiene tal vez cierta dificultad en organizar su lenguaje, sus oraciones, sus frases, pero me parece que lo va a hacer mucho mejor si es que se interviene más. Tuviera más que todo comprometido el tema de la hiperactividad. Igual, el caso TEA puede relacionarse también con características de hiperactividad, de TDAH. Entonces, podría tener esas dos características en una, ¿no? Yo les sugeriría que puedan trabajar el tema con el neuropediatra para descartar y que la mamá, si bien es cierto, va a ser su hija y aceptarla tal cual es, ¿no? Tiene características muy bonitas la pequeña. El otro pequeño, yo sería de la idea que estuviera más tiempo, porque parece que le está favoreciendo. Si bien es cierto, en cuanto a la parte de la lectura, en ambos casos no está comprometido, en el niño necesita más esa espontaneidad, ¿no? Esa comunicación más libre, de solicitar, de decir no, no quiero, o si algo le gusta, pues decirlo, ¿no? Me parece que eso está comprometido lo que es el niño, pero darle un poquito más de tiempo. En ambos casos necesitamos motivarlos, tratarlos como niños, igual con la edad que les corresponde, y bueno, ver qué cosas interesantes podemos ir sacando de cada uno de ellos, en la parte académica, en la parte extracurricular también. Así que tienes una gran labor. En la niñita, y es muy, como le digo, expresiva, expresa sus emociones. Ajá. Por ejemplo, si ve llorar a un niño, créame que lo ayuda a llorar, pero Dios mío, es ya, llora, pero más que el niño que está llorando. Ajá. De verdad. Claro, es del lugar. Ajá. Es empática. Y cuando te quiere abrazar, te abraza, te besa, pero también, como quien decir, demasiado. Es algo diferente, o sea, ella no se puede concentrar, uh-huh. No puede estar sentada, no puede, misita, no puede estar sentada tranquilo, no. Claro, sus 5 minutos, yo me siento, por ejemplo, en motricidad fina, por ejemplo, ella nada, uh-huh. Pero te lee perfectamente con una fluidez. Sí, de hecho. Que parece una niña que ya ha estado en grados superiores y es ni chiquita, ella sí tiene los 6 años cumplidos, uh-huh. Ella es chiquita, ella te lee perfecto, pero no escribe. Así es. Ese es el problema. Y poco, como le digo, poco a poco, diga, o sea, ¿qué terapias yo le puedo hacer para que yo logre la escritura con ella? En todo caso, nos damos cuenta que a nivel expresivo está más desenvuelta. En la parte manual necesita. No trabajar. Mira, pero no te mira a los ojos, no. Uh-huh. Ella es su mirada a un lado. Le pregunto, ¿no? Areli Naomi se llama. Naomi, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Le digo, ¿qué has hecho ayer? He dormido, me dice. He dormido con mis princesas. Para ella las princesas no es todo. Todo es princesa. Que son sus intereses. Por ejemplo, en el caso de ella, princesa. Están los intereses restringidos, que son las princesas. En lo que es comunicación, está suelto, o sea, no tiene dificultad en la parte social, no. Tampoco tiene dificultad. ¿A dónde solamente te vas? Me dice. Ajá. ¿A dónde te vas? ¿Con quién te vas? ¿Y tu hijo? ¿Y tu hijo? O sea, ella es, sino que la forma nada más, por eso que su mamá también dice, no, no puede ser autista mi hija, no, no, claro. Es que no, no, yo no lo puedo, no, no, no me hago la idea, no, yo no lo acepto, dice su mami, o sea, uh-huh. Puede tener un grado pequeño de autismo, pero yo pienso por el niño que no le gusta la bulla, pero vuelta al niñito que es autista, a él, aunque griten, aunque lloren, ¿qué le importa? Él está ahí, sí, sigue ahí. Sí, entonces sí, sí, le doy un plumón. Uh-huh. Le gusta hacer, por ejemplo, rompe. Sí, le encantan los libros. Pero sí, uh-huh. También
lo vio una figura que no le gusta, lo rompe. Ya, es parte, ¿no? Sí. Esto es de ese control. En todo caso, en la casa de tu niña puede ser un tema más que todo de hiperactividad porque no permanece sentada. Más que tú puedes estar enfocada en ella. Ajá, trabajar mucho lo que es motricidad fina, le va a ayudar para lo que es la parte de la escritura, de lectura, está bien. Y que siga, digamos, teniendo responsabilidades dentro del aula, que interactúe, que comparta, le va a ayudar igualmente con el otro pequeño, ¿no? En ambos casos, trabajar todo lo que es motricidad fina, gruesa, sensorial, les va a ayudar bastante. Más tiempo para este niño dentro del aula. Y bueno, hacer la presión de que lleven terapia, pues de hecho, definitivamente, para que puedan manejar la parte conductual. Entonces, y seguir con tus actividades, tú eres muy creativa, trabajemos manualidades, mini chef, trabajemos cosas que salgan un poquito de la parte académica, porque les ayuda también a relajarse, a desinhibir. Sino que, profesorita linda, no me puedo, o sea, ella me trabaja, sí, ella me hace el embolillado, no muy bien que digamos, pero sí me trabaja, por ejemplo. Sí, pero tengo que estar ahí con ella, ahí conversándolo, como que ella sus manitos haciendo y conversando lo que ha hecho, qué le gusta, qué princesa le gusta más, así conversándole, sí, y el resto de niños, tengo 20 niños, claro, y 20 auxiliar. Niños a mi cargo. No, auxiliar tengo, pero solamente para la lonchera, para que vayan al baño, por ejemplo, como son pequeños, la auxiliar está ahí en el baño para que les atienda. Sí. Y yo en mi aula, yo bueno, sí, yo he manejado hasta 25 niños normal, sino que no, nunca me ha tocado el caso. Todos, aunque perezosos, digan, les decían, no salen al recreo, si es que no me terminan, ya por eso trabajaba, pero ella no. Ella sí, no, a veces las condiciones, pero no mucho, no, ella sale. Abre la puerta y se va corriendo. Sí, es que se va el tratamiento corriendo. Para ella es netamente de hiperactividad. Más que con lo del TEA, tiene más enfocada que no te respeta reglas. Ella quiere salir, no le gustan los espacios cerrados. Entonces, con eso, ese es el tema con ella. Debería manejar el tema conductual. Vamos a escuchar a Claudia, que ya ha levantado la manito. Ya. Nos quieres apoyar en algo. Gracias a ti. Gracias. A seguir con tus actividades. Gracias, sí, Claudia. Un video de eso, por favor. Si vamos lo puede poner al grupo para gracias. Son así autistas. He tratado, ¿no? Porque daba clases particulares en verano en otra ciudad, en Arequipa, cuando vivía. Las botellas sensoriales, con eso se tranquilizan. Tienes que captar la mirada en sus ojos cuando le hablas y sobarles acá en las manos. Yo les sobaba con crema, les hacía masaje. Y les ponía música instrumental así de pececitos, de animales, y eso les gustaba. Yo atendía en un centro pediátrico donde tenía 10 casos de niños especiales. Tenía autismo con inglés, el chiquito me hablaba en inglés porque sus papás trabajaban a Microsoft. También venía de Estados Unidos, la mamá de Arequipa, y el chiquito hablaba, o sea, hablaba pero en inglés. Tenías que hablar en inglés, ¿no? Le tenía un terror a su papá. Parece que el papá le pegaba. Y la mamá, y cuando estaba con nosotros, o sea, normal, o sea, sí aprendía, pero cuando lo miraba al papá, regresionaba. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, yo iba a ir a su casa. Iba a mi auxiliar, tenía, y hacía las tareas con él. Yo, por ejemplo, yo atendía a otro niñito que me daba clases particulares a un niño ciego. Le enseñaba todo lo que era, o sea, sensorial. Enseñaba, digamos, las vocales, pero una hoja ponía un punzón así huequitos para que él distinga casi con sus deditos las vocales. Y le hacía, ¿cómo se llama? Toca lo que es caliente, frío, diferenciar, ¿no? Todo eso. Porque ellos sufren bastante de ansiedad. Bueno, niños ciegos sufren ansiedad acá. Y se paran. Y los niños autistas, esos son súper inteligentes. Tienes que enseñarles con los pictogramas, con unas tarjetitas, de las cuales primero con su foto. Decirle, mi nombre es Diego. Mi nombre es Diego. Le dicen así, ¿no? Y de ahí enseñarles, por ejemplo, todo lo que es, digamos, la casa, así como un niño normal.
vamos a servir la mesa. ¿Qué se sirve? ¿No? Dice, individual. Dice, repite, individual, ¿no? Ya, tú, vamos a ver, vamos a traer, o sea, el chiquito que yo le estaba, tenía ya 10 años, era bien alto. De ahí, él, iba a la cocina y lo ayudábamos. Agarraba ¿cómo se llama esto? El plato de sopa. Ya, el de fondo. Pero así con cuidado, lo seguíamos y ponía ahí. Él ya se pone que ponía dónde debe estar la posición de los cubiertos, todo. Todo eso le enseñábamos. Luego, ya decíamos, luego, ¿qué se hace? Se agradece Dios en las comidas. Y lo hacíamos guerra, ¿no? Él mismo empezaba. Y ahí bolito al terminar, lo terminamos. ¿Qué se dice? Gracias. Así. Pero el chiquito, o sea, por ejemplo, cuando uno, esos niños se encariñan. Por ejemplo, su papá me dijo, como ya yo lo iba a dejar, yo ya entraba a otro colegio, solamente de vacaciones lo ayudé, ¿no? Dice que cuando se apegan mucho a una persona, se regresionan. Y el niño se pegó tanto a mí, que conmigo buscaba seguridad. A veces tenía otro profesor que le enseñaba todo lo que es, digamos, cruza la pista, tú solo. Cruza. Y él así conmigo me miraba, volteaba, o sea, quería la seguridad. Ya, ¿no? No le digas nada, no lo mires, me decía el mismo especialista. Y me daba pena, yo me volteaba, ¿no? Bueno, ya, después venía y me decía así, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Y su papá, después me dice, es que tú vienes con diferente colonia todos los días. Yo me doy cuenta de que hay una colonia que a él le gusta. A ver, fíjate cuál es, ¿no? Y yo, traje, o sea, un día así y lo hizo leer. Y en eso que, ¿no? Me echaba, y en eso que me eché una, que era así de, como flores, eso es lo que le gustó. Ya. Y se hizo, se hacía así. Luego ya, yo me fui, he dejado, o sea, me comunico con ellos por teléfono, pero ya eso ha sucedido en el año 2013. ¿Y después cuánto tiempo? Y hasta ahora el niño se acuerda de mí. Cuando su mamá habla, le dice, Claudia, ¿no? Y yo, entonces se acuerda de ti bastante. Y aparte de los mis primos, ¿no? Que yo también les hacía, me sombraba, ¿no? Unos pergaminos bellos, mis, que parecía así como de fábrica, así, ¿no? Saben hacer bonitas cosas, bellas cosas. De hecho, tienen bastantes habilidades, más que todo la parte creativa, artística, y eso hay que tratar de explotarlo también desde que son pequeños, ¿no? Y darle esa seguridad, esa confianza. Cada niño tiene su propia particularidad, pueda tenerte a nivel 1, pero tiene condiciones totalmente distintas, ¿no? Muchos papás les cuesta, digamos, asimilar este proceso de tener un niño con cualquier tipo de condición. Es un proceso que a lo largo se van a dar cuenta que tan importante es la aceptación, ¿no? Y que de ellos definitivamente van a ser sus entrenadores, sus guías, sus motivadores para que estos chicos sigan avanzando en todo este proceso de vida. Así que parte de nuestras actividades alumnas es el trabajo del juego, ya sea con niños regulares o con niños con alguna condición, el juego tiene que estar siempre en nuestras actividades, para desarrollar su creatividad, su espontaneidad, el trabajo emocional, psicomotriz, táctiles, juegos simbólicos de imitación, etc. Los niños pueden vincular sus sentimientos, pensamientos, movimientos entre sí. Así que tratemos siempre de implementarlo. ¿Qué actividades podríamos utilizar para trabajar la motricidad fina en los niños con TEA? Abrochar, desabrochar, subir, bajar cierres, enroscar, desenroscar, atar, hacer nudos, hacer lazos, construir formas con diferentes mosaicos, ¿no? Abrir, cerrar botellas, imitar trazos, construcción, encajable, hacer nudos y deshacer nudos también, construir con plastilina, recortar, jugar con pasado, tratar de darle diferentes actividades. ¿Por qué? Porque los chicos con TEA ya se han dado cuenta por los comentarios de la compañera de Magali, de que los chicos generalmente tienen un lenguaje o la lectura más desarrollada que la parte de la escritura. Entonces, por ello es muy importante que en nuestras actividades afiancemos la motricidad fina, ¿no? Con este tipo de actividades. Ustedes pueden implementar más. Jenny, te escuchamos, Jenny.
Gina, tú. Ahora sí te escucho. También ahí. Pregúntale, ¿no? ¿Qué puedo? ¿Me escucho, Brenda? Sí. Algo parecido como el caso de la compañera que explicó de la niña. Uh-huh. Y mi hijo, o sea, por ejemplo, en el jardín, la profesora yo le pregunto, él toma atención 5 minutos, después se distrae. Y, o sea, no habla fluido, o sea, no es fluido para conversar con él. Tiene 4 años. Yo, me gustaría que usted, si me puede, dar un, ¿qué puedo trabajar con él? ¿Qué es lo que más puedo trabajar para que él, más que nada, él habla lo que le falta? Ok, en todo caso, en el habla, podamos trabajar su cuaderno de estimulación, dependiendo de qué nivel se encuentra tu hijo, si es que tiene ya palabras establecidas. Si es que ya tiene palabras establecidas, tratar de que se prueben oraciones desde 3 palabras, y de ahí poco a poco podemos ir agregando 4 o 5 palabras para que forme una oración más completa. Trabajemos rimas, trabajemos pequeñas adivinanzas, pequeñas trabalenguas, full canciones, y luego que te describa imágenes, ¿no? Y todo lo que tú le puedas brindar para que el niño pueda expresarse. Y si él tiene esa intención de comunicar, la intención comunicativa le va a ayudar muchísimo a que se pueda desarrollar más ese lenguaje, ¿no? El lenguaje se va a desarrollar con la práctica. Entonces, trabajemos nuestro cuaderno primero de estimulación del lenguaje para saber cómo él va avanzando. Si él tiene ya palabras, tiene fonemas establecidos, solamente vamos agregando para formar frases cortas, frases largas, y así le vamos a agregar. Trabajemos mucho el tema sensorial, trabajes texturas un montón, trabajes temperatura, frío, caliente, lo que es dulce, salado. Eso también le va a ayudar bastante, amargo también, darle variedad de actividades. Y lo otro, ¿no? Si él también es inquieto, es juguetón, trabajemos lo que es las normas de convivencia, que para todo hay tiempo, ¿no? El tiempo de espera también, que se dé cuenta de que no siempre es lo que él desee, ¿no? Sino que también hay que saber esperar, y que todo dentro de nuestras actividades hay un espacio de juego y que se respeta también los turnos. Entonces, eso te puede ayudar mucho con tu pequeño. Lo otro que tú le puedes apoyar es trabajar mucho los pictogramas, las imágenes, ¿no? Las secuencias, qué es lo que le va a corresponder realizar para que él pueda no desesperarse, sino mantener la calma y darle la continuidad de, si es que le toca, digamos, colorear, luego le toca recortar, bueno, tiene esa secuencia, de ahí le toca guardar también, y así sucesivamente va generando su calendario de actividades. Eso te va a ayudar bastante también en cuanto a lo que está haciendo tu pequeño. No sé si algo más te puede ayudar, Jenny. Sí, profesora, eso quería consultarle. Gracias. Gracias a ti. Sí. Gracias a ti, Jenny. Muy bien, en todo caso, lo que podemos utilizar es actividades frente al espejo, como en este caso de este pequeño. El reforzamiento también es muy importante que lo podamos utilizar, las ruedas de las emociones para que el niño identifique en qué momento está alegre, triste, enojado, sorprendido, con miedo, tal vez avergonzado. Eso nos va a ayudar para que ellos puedan expresar. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que los chicos no expresan totalmente sus emociones. Pareciera de que no tuvieran emociones, ¿no? Entonces, la idea es que los chicos puedan expresar lo que identifiquen en ellos y también en las demás personas. Vamos a seguir avanzando. Y vamos a ver el último video, porque les tengo que mostrar la pregunta del foro, que está muy interesante también y está en función de lo que hemos visto el día de hoy. One more, and you can play with a puzzle. Los primeros días cuando Diego llegó, él no entró
en agosto, llegó después y llegó, no hablaba nada, lloraba mucho, le pedíamos algo y no seguía ninguna indicación. La verdad, nosotros como todo padre pensamos que era porque estaba el niño mimado o chiqueado, que por eso no quería hablar, que tenía flojera hablar. Aunque era su personalidad, sí. Entonces me dijeron, ¿saben qué? Vamos a necesitar que Diego vaya por fuera a que le hagan un examen. Diego fue diagnosticado por el neurólogo con una displasia de desarrollo de tipo fonológico sintáctico. Esto se refiere a que una parte de su cerebro correspondiente al lenguaje no es capaz de comprender los signos que hay en el ambiente ni de expresar lo que él quiere decir. O sea, tienes que armarte de herramientas, investigar qué tiene, cómo lo puedo ayudar, porque también las mismas tareas no se las puedo dejar a él. Porque estuvimos también trabajando con los pictogramas. Que él empiece a relacionar qué es el símbolo de lo que vamos a hacer, que es cortar. Quitamos la flashcard, el pictograma, si ya lo hicimos. Sigue la de cantar y así. Y después de que termina esas, a él le gusta, por ejemplo, mucho trabajar con o jugar con rompecabezas. Le ponemos donde decimos que si logró hacer todo eso, no peleó a sus compañeros y lo logró terminar, puede ya jugar. La idea es que disfruta para motivarlo a que termine lo que debe hacer y empiece a formar su aprendizaje. Entonces, los demás niños empiezan a ver, oye, mis, ¿por qué a él sí le prestó un rompecabezas y a mí no? Es ahí donde también tenemos que integrar al grupo. Entonces ya tuvimos que explicarles a los niños que Diego era un niño con diferente aprendizaje, con diferentes necesidades. Si se porta mal o pelea o pellizca, pues lo llevamos a que pida disculpas, lo ponemos tiempo fuera un tiempo o le quitamos el material con el que está jugando para que empiece a relacionar. Nos ponen actividades para que las hagamos junto con Diego. De hecho, son mises, psicóloga y es la terapeuta y es el neurólogo. Ya puede expresar lo que necesita. Yo no lo he logrado mucho que se exprese en inglés, pero sí repite cosas. Canta, cuenta. Si juegan ya se expresa jugar, ya él pone reglas, sigue reglas. Pues se dan cuenta que hay personas que son diferentes y que también pueden convivir con ellas. Que es divertido también trabajar con estos niños, es divertido encontrarles el modo, ver que te sonríen cuando aprenden algo. Pues por ejemplo, el otro día le di su libro, jamás en la vida me había contestado mis gracias. Ya cuando te dice mis gracias, dices, ay, o sea, sí está avanzando. Entonces yo me acuerdo que yo le decía mucho a mamá, Diego, te quiero mucho, y Diego no me contestaba nada, nomás se me quedaba viendo. Y ahora mayo me acaba de decir, mami, te quiero mucho, y nunca me había dicho. Me quedo con eso, con la parte de que sí se puede, de que se le puede enseñar al niño, sea cual sea su dificultad. Entonces, esa es la motivación. Sí se puede, hay que tratar de buscar, empaparse más de herramientas para poner en práctica con estos estudiantes. Así que espero que este tema les haya agradado, les haya aclarado sus dudas y recordemos que para finalizar en este tema de la situación con DEA, anticipemos siempre lo que va a suceder, siempre esperemos una respuesta, algo chiquitito, chiquitito, de hecho, hay que tener una respuesta. Utilizar un apoyo visual, que son los pictogramas, colocarnos a la altura de su cara para que él pueda tener ese contacto visual. El lenguaje necesita ser muy claro y específico. Divide las tareas en pequeños pasos. Elogia sus esfuerzos. Creatividad, empatía, paciencia y constancia. Cada niño definitivamente aprende a su manera y requiere de sus tiempos propios. Evitar hacer comparaciones respecto al desarrollo o a la velocidad del aprendizaje. Cada niño, independientemente de su condición, tiene sus propias habilidades y sus fortalezas. Así que, estudiantes, estemos pendientes de ello. Hay que respetar sus tiempos. Todo es muy importante. ¿Ok? Así que vamos a continuar para ir finalizando. Vamos a poner acá.
Acá está. Listo, vamos a ver acá. Entonces, antes de finalizar, este es otro video muy interesante, pero lo voy a compartir en otro momento. No sé si nos alcanza un poquito de tiempo. La diferencia nos enriquece y respetemos unos a otros. Vamos a ver este video muy interesante porque acá hablamos ya de un joven. Entonces, vamos a correr un poquito. Gerard es mi sobrino y la verdad es que, bueno, yo me siento muy afortunada de que sea mi sobrino. Yo por él he aprendido todo lo que sé. Yo cuando acabé la carrera y después conocí a Gerard, me di cuenta que no sabía nada y entonces empecé a aprender con él, ¿no? Pero también tenemos la suerte, pues, que toda la familia hacemos una piña. Gerard tiene TEA, que significa trastorno del espectro autista. Básicamente, Gerard las barreras las tiene en la comunicación y en la sociabilidad. También tiene intereses restringidos, pero todo esto ha ido mejorando con el tiempo. Y realmente el impacto del TEA para nosotros, pues, no ha sido tanto, sino las barreras que hemos ido encontrando en el entorno. Si tuvieras que elegir entre, mira, castellano, matemáticas o laboratorio, ¿cuál te gustaba más de las tres? Castellano, las frases. ¿Te gustaba hacer las frases? ¿Es que sí? A día de hoy, que Gerard ya tiene 18 años, pues utilizamos diferentes formas de comunicarnos con él y él con nosotros, ya sea los gestos, ya sea a través de pictogramas, o ya sea a través de formatos que diseñamos, pues, de forma expresa para la comunicación, a nivel de relacionar conceptos, pues con flechas, con líneas. Al llegar a sexto de primaria, Gerard, que siempre había estado en la escuela ordinaria del pueblo donde vivíamos, la administración educativa hizo un dictamen en el cual, pues, se determinaba que tenía que ir a un centro de educación especial en la etapa de secundaria. Nosotros nos negamos a ello porque considerábamos que él tenía que seguir como había estado hasta entonces, en un entorno natural, porque es el que le había proporcionado, pues, todos los éxitos que iba teniendo, y además es el que por derecho tenía él a estar escolarizado. Y a raíz de esto, pues, interpusimos una demanda judicial por derechos fundamentales, porque no hay que olvidar que la educación inclusiva es un derecho fundamental. Y esa demanda prosperó. Luego la lucha fue que tuviera los apoyos que él precisaba, y nosotros queríamos que continuara, pues, con la persona que había estado con él los últimos años de primaria, que era una profesional, que era psicóloga y que era una persona que ya le conocía y era un referente para él. A Gerard, el hecho de ir a la escuela ordinaria, pues, le ha servido sobre todo para aprender a estar en la sociedad que le toca estar, no en un mundo paralelo, para aprender a convivir con sus compañeros, y eso es lo que le ha permitido, pues, al final, pues, ser una persona que puede ir a cualquier lugar, que no se extraña de nada, que tiene un conocimiento del entorno enorme, aunque él no lo manifieste oralmente, pero lo tiene porque lo demuestra en su comprensión y en cómo se comporta y en cómo está. Esto es uno de los ejemplos de la adaptación que hicimos con una novela literaria, que en este caso era El Lazarillo de Tormes, de forma que Gerard pudiera participar con sus compañeros, pues, de la lectura y de las actividades que el profesor, pues, les indicaba. Para sus compañeros ha sido importantísimo convivir con Gerard, tanto o más como para él haberse beneficiado de estar con ellos. Porque hay ciertos aspectos o ciertos valores que no se pueden aprender si no vivimos la diversidad, si no convivimos en diversidad. Hay valores que no se pueden enseñar en la pizarra. En todo caso, es muy cierto, hay valores que no se pueden enseñar en la pizarra. Se enseña con nuestros gestos y con nuestras acciones. Para finalizar, las diferencias nos enriquecen y el respeto definitivamente nos tiene que unir. En todo caso, vuelvo a recalcar, espero que este tema haya sido muy interesante para ustedes. Ya vamos a finalizar. Les comparto el foro que te van a responder en función de lo que hemos visto el día de hoy. Al hacer mención que existen diferentes niveles de TEA,
Por lo tanto, desde nuestro rol docente, se puede conocer cuáles son las características del alumno para así adaptar los métodos a su ritmo de aprendizaje. La pregunta es, ¿cuál es tu comentario al respecto? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? Desde tu punto de vista. Es importante, en todo caso, conocer cuáles son las características del alumno para así adaptar los métodos a su ritmo de aprendizaje. Tú vas a dar tu respuesta, ¿ok? No es copiar y pegar, es desde tu punto de vista. Entonces, esto lo vas a responder en plataforma, por favor. Muchísimas gracias, alumnas. Un gusto. Que este domingo la pasen súper bien, súper bien. A las que son mamás, a las que tienen a su mami también presente, la disfruten bastante. A las que no la tienen presente, recuérdenla siempre con cariño. Y bueno, nos estamos viendo la siguiente semana con un nuevo tema. Me parece también un tema muy interesante para ustedes. Cuídense, un fuerte abrazo a la distancia. Muchas bendiciones. Gracias. Sí, ay, gracias. Gracias, mi madre. Gracias, gracias. Sí, dígale que no ponga a la mentora ahí, porque a veces me ponen, no están poniendo casi la plataforma. Ah, ok, ok. En todo caso, ya con la mentora vamos a hacer mención para que ustedes estén ahí respondiendo, ¿no? Listo, gracias también por lo que nos has comentado. Un abrazo, gracias. Que pasen gracias. Feliz gracias, Liz. Gracias. Igualmente, feliz domingo para ustedes también. Cuídense, nos estamos viendo. Gracias. Acá les envío un gran corazón. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Miss. Buenas noches.